Cachinanita y mami te cachito, todo se chunga pa' ti tanto. Patitam, patitam, pascanitam, patitam, parram, parram, parditay, pascanitam, patitay, patah, patah, patitay. Patitam, patitam, pascanita, patitam, parah, parah, patitay, pascanita, patitay, patang, katang, katitay. Patitam, patitam, pascanita, patitam, patah, patah, patitay, parang, parang, kanitay, pascanita, patitay. Patitam, patitam, pascanita, patitam, parang, parang, patitay, pascanita, patitay, patah, patah, patitay. Sayaita yachanaikitia, puririman rinaikitia. Chan papapaj chichipaj, chan abuelita pamushampiritawan tantatawan. Chan papapaj chichipaj, chan abuelita pamushampiritawan tantatawan. Pusquitan, pusquitan, pusquitananita, pusquitan, 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 pusquitananita, pusquitan, 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 pusquitananita, pusquitan, 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 pusquitananita. Kaima kisituiki, pusquadorita, aguadorita kanka, kachelijlyakunata, chumpikunata, awarenka wawitay. Buenas tardes, queridas amigas y amigos, queridas estudiantes, queridos estudiantes de nuestra Escuela Superior Pedagógica Pugyasuni. Para nosotros, compartir esta nueva edición de Mincaricui es un placer y un honor, porque acuérdense que Mincaricui es como el aula abierta de nuestra Escuela de Enseñanza Superior para la Pedagogía. Le queremos agradecer también a LED, sin cuyo apoyo financiero no sería posible llegar a vuestros hogares. Sin más decir, estamos muy contentos de recibir en este aula a nuestra querida doctora Vivian Camacho. Ya la han conocido por el videíto inicial, pero ahora con inmenso, inmenso gusto les tengo que confesar de que es muy hermana de nuestra propuesta.
y la doctora Vivian Tatiana Camacho Hinojosa, ahora poco ha sido nombrada comisionada de alto nivel de la región de las Américas para la Organización Panamericana de la Salud. Es coordinadora de salud de los pueblos de Bolivia y es representante para la región andina en la coordinación latinoamericana dentro del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. Exdirectora nacional de Medicina Tradicional Ancestral dentro del Viceministerio de Medicina Tradicional Ancestral del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso en buena cuenta para nuestro país equivaldría a un ministerio. Entonces, estamos ante una mínimamente ex-viceministra. Partera Quechua, y esta es la parte en la que me detengo feliz. Vivi siempre dice de que no podría llamarse aún partera a secas porque el oficio de partería se empieza a aprender un día y no se termina en la vida de aprender jamás. Así que aún así yo la voy a llamar partera quechua, promotora de parto respetado y partería ancestral. Magíster en agroecología y cultura, promotora de salud popular junto a comunidades campesinas, comunicadora indígena integrante de la red de la Via Yala de comunicación indígena, médica cirujana, especialista en interculturalidad y salud, promotora de saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Para mí, además, es un honor llamarla hermana, como la llamamos muchísimas de las personas que de ella hemos aprendido, que la medicina no es un oficio solamente y una ciencia solamente restringida a una sola posición y visión cultural. Bienvenida Vivi, perdona que te llame así porque así te llaman todas tus pacientes también. Bienvenida Vivi. Muchas gracias Tania Chay, hermana querida. Realmente un honor para mí muy grande compartir la palabra, compartir este momento contigo, junto a Puyasunchi, Ujatunapai, Guituku y Gangunapax, Sumasconcha y Cacho, Nogasuti Vivian Camacho, Kai Bolivia, Koyasuyumanta Tiacuni. Muchas gracias por invitarme para ser parte de este momento, de este compartir de la palabra, de la fuerza de nuestros pueblos, recordando que somos un mismo pueblo, somos Tahuantinsuyu Vivi. Un abrazo, Tania Chay. Abrazos y bienvenida. Y la primera cosa que queremos que compartas con nuestros hermanos y hermanas que estudian y con el público que nos acompaña, por supuesto, hay una tendencia a pensar de que estudiar para medicina es solo estudiar una forma de ver la medicina, la que llamamos medicina de origen occidental. ¿Te parece que eso es cierto? Para hacerse médico hay una sola forma de entender la medicina. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú hablas de medicina intercultural? Muchas gracias, Tanita, por la pregunta, porque es sumamente urgente e importante volver a reconocer las otras miradas de salud. Hemos crecido ya en el contexto urbano, citadino o en las afueras de las ciudades. Hemos tenido que vivir las migraciones internas, así que muchas de las alrededor de las ciudades, las comunidades todavía son indígenas. Entonces necesitamos recordar que aunque hayamos migrado, incluso hay generaciones de familias donde ya tienen segundo, tercer nivel grado de migración interna o de migración a otros lugares, todavía permanecemos arraigados a nuestro saber ancestral, nuestra identidad indígena. Entonces, cuando vamos a las universidades se nos enseña una clase de medicina de una sola cultura. Es esta medicina monocultural occidental dominante académica que además tristemente todavía desconoce, menosprecia y descalifica los otros saberes. Sin embargo, necesitamos reflexionar juntas que la medicina, la salud, la medicina es aquello que nos cura. Salud es este, no solamente esta definición de la OPS de bienestar, es físico, social, mental, sino que también para nosotros tiene que ver con la construcción social de salud, que tengamos agua limpia, alimento sano, un albergue, una vivienda digna, que podamos convivir libres de violencia, libres de racismo, todo esto construye salud. Pero además desde nuestros saberes ancestrales, tiene que ver también esto de concebir salud, no es solamente tomarte una medicina para estar bien en un rato,
es cómo vives, cómo estás en la vida, cómo son tus relaciones. ¿Te sientes amada? ¿Te sientes querida? ¿Te abriga? ¿Tienes consuelo? ¿Hay gente que te quiere y te acompaña? Todo esto hace parte de la salud. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, con un abuelito, con una abuelita a preguntar, a consultar, ¿cómo está tu corazón? ¿Has tenido rabia, pena, enojo, tristeza? Todo esto tiene que ver con esta restauración del equilibrio de energía. Para nuestra cosmovisión andina son opuestos complementarios, son energías diferentes, pero que cuando se juntan, se complementan y hacen girar ese motor de la vida. El día, la noche, la luz, la sombra, el sol, la luna. Entonces, para nuestros pueblos las energías son complementarias. Esta visión dicotómica dual de el bien, el mal y que los benignos y los malignos viene con una imposición cultural que ha querido someter a nuestros pueblos, erradicando nuestros saberes desde la extirpación de idolatrías, desde pretender hacernos olvidar a fuerza de garrote, a fuerza de violencia contra el pueblo, olvidar nuestras raíces. Entonces necesitamos reflexionar juntos. Necesitamos este espacio de convivencia, de diálogo, de encuentro de saberes, y la salud es parte de esto. Hay sistemas de medicina tradicional ancestral todavía vivos que han cuidado y siguen cuidando a las comunidades indígenas de nuestra Via Yala durante la pandemia. Muchos gobiernos, sus sistemas de salud han colapsado o directamente son gobiernos que han ignorado a las poblaciones indígenas. Sin embargo, nuestras comunidades se han organizado desde los sistemas de gobernanza propias, desde los sistemas de acción social local, para cuidarse, para llevar medicinas. Ha habido trueque de alimentos, que el alimento es nuestra primera medicina, trueque de plantas medicinales, pero además las ceremonias, para que tu ánimo esté más calmado, para que no tengas miedo, porque si no había respirador o si no tienes acceso a hospital te vas a morir, decía la propaganda. Sin embargo, ustedes allá en el Perú tienen un caso maravilloso del Comando Matico, cómo han ido con sus cantos y con las ceremonias a animar el espíritu, el ajayu del pueblo. Y es esto de lo que se trata nuestra medicina tradicional ancestral, Tanita amada, de volver a recordar que nuestro saber ancestral de nuestras comunidades indígenas campesinas es urgente, es vigente, es pertinente, y necesitamos este diálogo de saberes entre la medicina académica hegemónica y nuestros saberes ancestrales, que como un tejido maravilloso como este aquí que tengo, que justo viene de ahí del Cusco con ustedes, cada hilo se entrelaza y construye esa belleza. Y es así que necesitamos nuevamente mirar nuestros saberes en salud, Tanita amada. Y me hace acordar lo que nos comentas con tanta generosidad, que tu pueblo nos viene de pronto durante la cuarentena, no solo una noticia, sino una propuesta. En lugar de llamarle al COVID-19, al coronavirus, así con un número industrializante, y llamarlo como a ti te llamaban, que tanto te dolía en colegio, cuando yo estuve en colegio, y no es hace tampoco 200.000 años, a mí me decían número 7, y yo tenía que ir hacia el borde de la pizarra a dar un examen oral muriéndome de nervios. Mi apellido existía pocas veces, mi nombre ya olvídalo, pero esta concepción de llamarnos por un número, como si fuéramos piezas de una industria, es algo que en esta cuarentena quisieron no aceptar para llamar al coronavirus, al COVID-19. Y saben, queridos estudiantes, la comunidad de Vivi, ¿cómo se puso de acuerdo en nombrar al virus? En principio no le llamaron virus, sino es un ser. Y este ser, como cualquier otro, pese a su carga mortal para la humanidad, nos estaba haciendo pensar, nos estaba haciendo detener las tareas de todos los días, y lo llamaron Capaz Niño o Capaz Guagua, porque este niño del misterio lo que necesitaba, según nuestra gente, eran ofrendas para pedirle de que, en lugar de alimentarse del llanto y la muerte, empiece a alimentar de las ofrendas que le poníamos. Vivi, ¿tú qué nos quieres, qué nos puedes comentar acerca de esta acción tan generosa, tan alternativa? Y por otro lado, ¿qué sabes de todo eso? ¿Cómo has participado tú de eso?
Tanita, amada, es muy bello esto que recuerdas, justamente porque Capaz Niño, este gran niño sabio, esta guaguita sabia que ha venido para enseñarnos de esta otra manera, para nuestros pueblos siempre son entidades, incluso nos llaman, los que nos estudian, nos dicen etnopatologías. Entonces, es bien, bien interesante porque a veces vienen antropólogos a estudiarnos, ¿cierto? Y ellos tienen sus denominaciones para nosotros, sin embargo, para nosotros son nuestras vivencias. Recordamos que somos criaturas vivas dentro de un universo vivo. Entonces, como estamos conviviendo con este universo vivo, ahora en este momento, todo lo que ves, todo lo que vemos en nuestro alrededor, la casa, los libros, los estantes, la computadora, todo ya está transformado, los alimentos, la ropa, pero todo ha salido del vientre de Madre Tierra, todo en absoluto ha salido de su vientre, ya se ha procesado, ya se ha transformado, pero ha venido de ella. Entonces, no deja de ser esta relación de que ella como madre nos cuida, nos alimenta, nos nutre, nos cobija, y un día cuando nuestros cuerpitos tengan que partir, volveremos a su vientre para volver a ser semillas. Entonces, dentro de este circuito de vida, de este círculo de producción y reproducción de la vida dentro del calendario agrícola de ritual de nuestros pueblos, porque incluso para el tiempo de siembra, para el tiempo de cosecha, para el tiempo de seca, para el tiempo de lluvias, para el tiempo de florecimiento, hay ceremonias. Hay ceremonias, acabamos de pasar hace estos días, este fin de semana, la fiesta de las almas de nuestros ancestros, ancestras. Entonces, es esa convivencia, esa convivencialidad de este mundo que muchas veces todavía no se está entendiendo desde la visión mecánica occidental de los científicos que quieren estudiar cada una de estas estructuras. Sin embargo, pese a ello, siguen vivas dentro de este otro tipo de pensamiento abstracto, de este pensamiento que además es complejo y articula la vida en relaciones. Entonces yo me relaciono con la vida, a mi Pachamama le doy las ofrendas, agradezco que estoy viva, y de esa manera nuestro pueblo ha tenido la sabiduría de observar al coronavirus, que le han dicho COVID-19, entonces ha observado cómo es, cómo se comporta, cómo viene, entonces yo, ah, mira, ha venido a enseñar. Entonces un niño de la sabiduría ha venido a enseñarnos a la humanidad a rectificar el camino, y como toda entidad, entonces cuando viene alguien a visitarte, le saludas, ¿cómo estás? Bienvenida a la casa, pasa, serví testito, gracias por visitarnos, cuando estés listo, anda tranquilo, por favor. Y de esta manera se hacen las ofrendas, los despachos, se hacen nuestras ceremonias con nuestros inciensos en los tiempos sagrados, en tiempo de los movimientos de la luna, en tiempo de nacimiento del sol. Y todo este saber profundo es parte de nuestra identidad cultural, es parte de nuestra medicina ancestral. Por eso Capaz Niño Coronavirus, Capaz Guagua Coronavirus, ha venido a dejar esta enseñanza a la humanidad, de que necesitamos nuevamente ese alto brusco que le ha puesto al mundo, reflexionar. La crisis climática va a ser para todos nosotros. Reflexionar, que si no colaboramos mutuamente, que si no nos cuidamos juntos, juntas, no vamos a poder sobrevivir. Volver a reflexionar de que este absurdo modelo de convivencia individualista, competitiva, en el sálvese quien pueda, que tienes que atropellar al otro, a la otra, o hasta eliminarle para sobrevivir, es un absurdo de pensamiento que nos duele, que nos menosprecia, que excluye. Entonces, volver a pensar que estas diferencias nos fortalecen. Entonces, desde el saber de nuestros pueblos, Capaz Niño ha sido identificado como esto, como este niño, esta guaguita de sabiduría, para decirle gracias por venir, pasa, porque así se tratan las enfermedades. En varias comunidades tenemos estos testimonios, tenemos estas evidencias de cómo los abuelos, abuelas siempre han hablado, han dialogado con la enfermedad. Hay distintas especialidades de nuestra medicina tradicional ancestral. Ustedes tienen allá tan lindo la ceremonia de los pagos, tienen distintos niveles también que se comunican con los apucamayo, con nuestras entidades, y también se reconocen jampiris, tulliris, usuyiris, chamacani, chama fuerza, cani yo soy, chamacani, yo soy la fuerza. Los chamacanis han sido quienes han dialogado desde tiempos que tenemos memoria como pueblo con la enfermedad.
Y esto justamente emerge desde las regiones callahuayas. Callahuaya está registrado incluso dentro de las crónicas de Huamampoma de Ayala, como ellos cuidaban en el incario de todo este gran confederación incaica. No era imperio, no era esa idea externa, colonial, de imperialismo que somete, no. Era una gran confederación de acuerdos, de intercambios, de llegar a convivencias, que por esto ha abarcado un gran territorio. Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo, Collasuyo, que es Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, parte de Colombia y Venezuela, somos millones de quechuas vivos. No ganches quechua masicuna ganches. Somos la mayoría indígena más grande de este continente. Entonces, de esto emerge Bolivia, ha quedado como Collasuyo, y estamos reconocidos en nuestra constitución política, en esta nueva constitución por la que han luchado nuestros pueblos. Colla es hierba o medicina, suyu pueblo. Entonces, somos el pueblo de los curanderos, de las curanderas, y de aquí ha emergido este saber de las regiones callahuayas, con el Capaz Niño coronavirus, con el Capaz Niño COVID, porque necesitamos volver a reflexionar cómo miramos y cómo convivimos. Y aquí les quiero mostrar mi huipala amada, justamente para recordar la fuerza de nuestro pueblo, del arco iris, Tatacuichi, que es un abuelo sagrado en varias culturas. Esta mamita ha sido quemada durante el golpe fascista racista que hemos vivido, pero pese a ello, luego de la tormenta, viene el arco iris. Así que ha renacido con la fuerza de la belleza de los colores. Todos somos necesarios para la vida, nuestros saberes son necesarios, aunque nuestros hermanos y hermanas en el campo puede que no sepan leer y escribir en esta cultura, pero saben muy bien leer los signos de la tierra, del cielo, del cambio del tiempo, leer lo que dicen los animales, el tiempo de las aguas, leer el ciclo de las semillas. Saben todo esto más amplio que no sabe alguien de la ciudad. Y gracias a ellos tenemos comida en la mesa, gracias a nuestras hermanas campesinas que están trabajando todos los días en tormenta, en lluvia, en sol. Gracias a ellas y a ellos tenemos alimento, por eso bendecimos la vida. Por eso también hay que volver a este encuentro de saberes, a este Tinkunakui, a este Rimanakui, a este Minkarikui, de volver a sentarnos a dialogar, porque de este encuentro, Tanita, nuestro corazón crece, se fortalece. Este encuentro de saberes hace que podamos sobrevivir como humanidad. Eso, Tania Chayamar. Ay, me conmueves y me reafirmas, y espero que le esté sucediendo. Estoy segura que le está sucediendo a cada persona que nos está escuchando. Todo esto me hace recordar también, yo también cometo ese hierro al expresarme en castellano. Cometo el hierro a veces de decir, de poner en el mismo saco a la cultura occidental. Y en Occidente, recuerdo mientras escuchaba a Vivi, recuerdo que también estaban mis abuelas curanderas. Las abuelas, vendrían a ser bisabuelas de mi abuelo paterno, curaban también con hierbas y fueron también perseguidas en el propio Occidente. Entonces siento, me ha resonado mucho decirlo, compartirlo con ustedes, público querido, me ha resonado mucho decir de que no es la cultura occidental como que la mala, que no nos ha aportado nada, ¿sí? Sino la cultura hegemónica, esta que se basa en la codicia, y que a los suyos propios, que compartían el mismo territorio, y a nosotros, como pueblos colonizados por estos pueblos de Allende el Mar y algunos pueblos de Oriente, se han metido solo por la codicia. Entonces sí siento de que plantearte esta pregunta es imprescindible. ¿Será de que tenemos que integrar no solo la medicina nuestra con la occidental, sino las medicinas y los sistemas de saberes de todo el mundo tienen que de una vez por todas decirle a la cultura que vende la salud, que no, que basta, que bienvenido todo proceso de investigación para abastecernos de esperanza y de caminos para estar bien,
¿Qué opinas de esto, Vivi? ¿Qué te provoca decirnos? Muy importante reflexión, Tania Chay, justamente por esto. No se trata de decir, nuestra medicina es la mejor y las otras no sirven. Ese pensamiento excluyente es absurdo porque nos coarta las posibilidades de crecer, de aprender. Cada medicina tiene su territorio, su tiempo, tiene su lugar. Entonces, hay situaciones en las que la medicina académica hegemónica apoya, ayuda. Tristemente, como has mencionado muy bien, está tomada, muy tomada, por el complejo médico-industrial, por el complejo farmacoquímico, por el complejo agrotóxico-alimentario, por el complejo bélico de la guerra. Entonces, estos complejos han tomado la salud como una gran mercancía terrible en el mundo que hemos visto en la pandemia, que no les interesa cuidar la salud de la gente, les interesa privatizar los servicios, les interesa vender medicinas caras para enriquecerse sin importarles que millones de seres humanos ni siquiera tienen para su medida de bioseguridad, que era lavarse las manos, no tenían agüita, no hay alimento, hermanos, hermanas han estado pasando de hambre en las cuarentenas. Entonces, esa medicina del sistema totalitario mercantil, ese absurdo, tiene que terminarse. La propia Organización Mundial de Salud ha ido cuestionando esto. De hecho, estas corporaciones, a través del filantrocapitalismo, pretenden donar unos milloncitos a la OPS o a la OMS para que ellos hagan el trabajo para lavar esa imagen terrible. No queremos ese filantrocapitalismo que depreda la vida. Son corporaciones poderosas que además todavía siguen explotando al sur global. Entonces, envenenan nuestra tierra, nos quitan el agua, nos venden semilla transgénica y además nos imponen a la venta su medicina y su pensamiento de medicina. Es por eso que necesitamos cuestionar estas estructuras globales para volver a repensar una entidad que cuide la salud de la humanidad. Salud es derecho humano. Y esto es lo que hemos trabajado dentro de la Comisión de Alto Nivel Almaata 40 años. Hemos sido invitados en distintos personajes de la región de las Américas, de Norte, Centro y Sudamérica. Hemos trabajado junto a exministros de la región que lograron avances importantes en salud, también con hermanos de organizaciones que estamos trabajando la salud como derecho humano hace varios años en Latinoamérica. Y desde ahí viene esta premisa. Ya en 1978, en Kazajstán, el mundo, los gobernantes del mundo firmaron Salud para Todos el año 2000. Llegó el año 2000, más injusticia, más hambre, más guerra, más grande esta brecha terrible entre los que se consideran primer mundo a costilla del tercer mundo, cuando el primer mundo es el que sigue saqueando, el que sigue quitando la tierra y los recursos al sur global, y por eso nos denominan tercer mundo. Estos son denominados primermundistas, son los que han históricamente saqueado, colonizado al sur global. Es por eso que necesitamos reflexionar nuevamente. ¿Qué tipo de salud estamos reproduciendo? ¿Qué tipo de salud queremos? ¿Qué tipo de salud soñamos? Esta salud donde salud es derecho humano, no importa quién seas, dónde estés, tienes que tener acceso a esa cirugía que necesitas, a esos tratamientos que necesitas, a esos medicamentos que necesitas, dentro de esa monocultura institucional académica, dentro de esa salud. Pero también necesitamos esta salud urgente que reconozca los otros saberes, que reconozca y respete nuestra identidad cultural, como llama el convenio de la OIT, como llama la política de etnicidad y salud de la OPS, como llama este documento que hemos trabajado, que hemos presentado el año pasado en México para los ministerios de salud de Norte, Centro y Sudamérica, de reconocer la interculturalidad y salud, reconocer que sin salud de la madre tierra no hay salud para la humanidad. Entonces, reconocer que salud es un derecho humano y que la medicina ancestral tiene que hacer parte de los sistemas universales de salud, como esta construcción. Cada país está viendo la forma, en algunos países un poco más avanzados que otras. En Bolivia hemos tenido este avance del Viceministerio de Medicina Ancestral, que ha sido el único de la región, del continente. Sin embargo, ni bien han entrado los golpistas con el discurso racista, con el discurso de odio contra nuestros saberes, diciendo no queremos su Pachamama, han eliminado este viceministerio. Sin embargo, esperamos que se retome este proyecto porque es una deuda social con los pueblos indígenas de nuestra Bolivia y del mundo entero.
reconocer nuestra identidad ancestral, reconocer que gracias a esta medicina nos hemos cuidado, estamos vivos, nos han ayudado a nacer manos amorosas de mamá parteras, de tata parteros, nos han cuidado con las hierbas, nos han cuidado el cuerpo, la mente, el corazón. Esta espiritualidad profunda hace parte de la medicina. Pero además, Tanita, ya para enlazar, porque es necesario recordar, no hemos venido salidos, hay en algunas conferencias me decían en Argentina, pero che, Vivi, yo vengo de los barcos. Entonces, yo les recuerdo, quienes vinieron en esos barcos también tenían una ancestralidad profunda en sus pueblos. Recordamos el tiempo de la Inquisición, donde millones de hermanas, mujeres, sabedoras, parteras, curanderas, tejedoras, cultivadoras de la tierra, las grandes sabias que cuidaban a las comunidades, tildadas de brujas, porque ellas, cuando tú cuidas a tu comunidad, te opones a las injusticias, te opones a un sistema de opresión. Entonces buscas que haya comida para todos, que haya justicia para todos, que nos cuidamos y nos queramos. Cuando la comunidad se cuida y se quiere, defiende sus derechos, se organiza. Entonces, para el poder dominante, patriarcal, hegemónico, no le ha convenido esto y han mandado a eliminar a nuestras hermanas, les han llamado brujas y han puesto en su propio diccionario del poder hegemónico contra las mujeres, patriarcal, que bruja era una mala palabra. Sin embargo, he tenido la oportunidad de terminar de estudiar medicina en Bélgica. Y en Bélgica tienen una capital linda que se llama Brujas. Bruj. Significa puente. Esto. Bruj. Bruj, puente. Nuestras hermanas brujas siempre han sido el puente entre el mundo que vemos y el mundo que no vemos. Y es así con los sabios y sabias del mundo. He tenido la oportunidad de estar en Tailandia en una reunión del Consejo Mundial de Salud de los Pueblos en 2013 y ahí se cuidan con medicina ancestral, con la espiritualidad de los pueblos, es parte de su sistema de salud. Hemos podido estar en 2012 en Sudáfrica, conocer los hermanos africanos y su medicina tradicional ancestral. También, entonces, estamos hablando de un conocimiento de la humanidad, que es un don de servicio amoroso, lejos de ese pensamiento mercantil absurdo que toma nuestros saberes, les limpia un poquito la cosa de los derechos indígenas, quieren nuestro saber pero no quieren nuestros derechos y los vende al mercado. Entonces ha emergido también esta mercantilización de nuestros saberes tan peligrosa. Tristemente hemos tenido casos de estos que se hacen llamar maestros de ceremonia, especialmente de la mamita ayahuasca, que siendo no solamente gente joven, sino gente inescrupulosa, mercantil, está sometiendo a la población a este problema de salud pública, porque nuestra medicina ancestral es un don amoroso. No es para el mercado, es para sanar el corazón de la humanidad. Necesitamos sanar esa herida racista, esa herida fascista, esa herida codiciosa. Entonces, necesitamos volver a recuperar los saberes del pueblo, son para cuidar al pueblo, no para ese mercado que se alimenta del dolor y del sufrimiento y la enfermedad de millones. Y nuestra medicina ancestral, por esto mismo, es resistencia cultural, es la fuerza del corazón de nuestro pueblo. Querernos es la fuerza del corazón de la medicina ancestral, Tanita querida. Ay, Vivi, cuánto más que conversar y ojalá que esto inspire la profundización del conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras comunidades familiares. A veces hemos visto cosas terribles también al interior de nuestras familias, pero siempre hay en nuestra comunidad alguien que ha sembrado uno de estos caminos. Por todo lo que hemos pasado, también nuestras comunidades, conversábamos con los estudiantes, las estudiantes, han tenido casos espantosos de violencia. Y hablando de todas las violencias que ahora nacen al interior de nuestras comunidades, hay una violencia que se ha ejercido durante mucho tiempo en contra de todas y todos nosotros. Y esta violencia es la inicial con la que llegas a este mundo. O sea, estabas feliz y contento en la panza de tu mamá. Así hubiera sido duro ese proceso. No hay momento más especial, completo y sagrado que cuando nos estamos formando allí dentro del vientre de la madre. ¿Y cómo nos recibe esta sociedad? ¿Cómo nos recibe? Con una violencia obstétrica impresionante. De eso quiero hablar ahora con Vivi,
y de su elección de partera. Esto está enlazadísimo más de lo que creen, chicas, chicos, hermano público, hermana que nos estás escuchando. Tiene más que ver de lo que crees con la educación y con lo que tenemos en manos para sanar. Vivi, ¿por qué la elección de partera? Y no de ginecobstetra, sino de partera, después de ya ser médico cirujano oficial con especialidad en Bélgica. Tania Chayamada, gracias por la pregunta. Y justamente, pues, cuando estaba en Bélgica, hacíamos trasplantes de hígado. Y era súper extraño. Unos colegas viajaron la noche anterior en un helicóptero a Austria a recoger un corazón, un hígado, para trasplantar al día siguiente. Esas realidades de países que tienen la economía para solventarlo. Entonces, también a mí me cuestionó mucho esto. ¿Será que esto es lo que tenemos que hacer todos? ¿Será que este es el futuro realmente de la medicina, de la salud de las poblaciones? Entonces, tuvimos casos, por ejemplo, en una reunión para ir a hacer las visitas domiciliarias, ya empezaba el invierno, y empezaron a hablar, ah, mira, este paciente, es posible que este año logre suicidarse, el año pasado ha intentado, ahora veremos. Tan naturalizado este tema. Eso me dolió, así que pasa. Otro caso que también me movió mucho, una viejita, cuando estábamos en medicina interna, una paciente internamos y la señora había caído de sus escaleras hace 3 días y se quedó en esa posición en el piso frío, pasando frío, sin tener quien la apoye, hasta que llegó una enfermera que la recogió y la llevó a internarla al hospital. Y esto era muy cotidiano, porque ya no hay comunidades que cuiden a los abuelos. Y vos sabes que para nuestro pueblo, los abuelos y las abuelas son nuestros guías, son quienes nos van a enseñar el camino. Entonces, para mí ha sido importante decir, ¿qué es esto? ¿Realmente queremos esto? ¿Realmente nuestro sueño, ese sueño de ir hacia un país tan desarrollado, pero tan deshumanizado, es el sueño de la humanidad? Entonces, aprendí después con los años, ya mis colegas me enseñaron que lo que me pasó fue una crisis epistemológica al retornar a Bolivia. Así que realmente lo que yo pasé es un periodo de tristeza muy intensa, de haber estudiado tanto, de haberme esforzado tanto, porque además para nosotros como parte de pueblos indígenas, acceder a la universidad todavía es un lujo, todavía enfrentamos mucho racismo, sobre todo por ser mujeres. Entonces, todo este esfuerzo, ¿para qué? ¿Para ser parte de qué? ¿De qué movimiento? ¿De qué cultura? ¿De qué sueño? Así que luego de hacer ese quiebre, decidí dejar el hospital, decidí dejar la institución, volver a la comunidad, y realmente la vida me ha ido haciendo partera. Una de mis primeras niñas acaba de cumplir 12 años, ¿sí? Otra de mis niñas acaba de nacer justamente hace poquitos días. Entonces, los primeros partos a desmedicalizar mi cabeza, hermana querida, a mirar que estaba muy bien entrenada, porque además era muy buena estudiante, en los ritmos hospitalarios, en los tiempos hospitalarios. Y ayuda, está bien. Pero hay un momento en que cuando eso se convierte en lo único que hay, pues no podemos controlar la vida. Lo que podemos es acompañar, es cuidar, es dar confianza. Y sucede que hay un médico que ha estado estudiando las hormonas del parto, el doctor Michel Odente en Inglaterra, que nos dice, ya con sus estudios clínicos, que cuando la mujer se siente amada, protegida, querida, envuelta, abrazada, con esa confianza, segrega mejor las hormonas que facilitan el parto, que previenen de las complicaciones, que previenen de la hemorragia postparto, que es una causa de muerte muy grande también. Entonces, cuando nos sentimos amadas, imagina cómo nuestro cuerpo responde para protegernos. Nuestro cuerpo responde bien. Así que necesitamos reflexionar juntos y juntas la emocionalidad, la amorosidad, el cariño, parte del cuidado. La medicina actual está tan deshumanizada que el propio personal de salud entra en crisis grandes. Ustedes han visto durante la pandemia, colegas médicos, médicas que no solamente han fallecido por el COVID, sino también por la explotación laboral, porque no tenían bioseguridad, porque no tenían para trabajar y vivir dignamente, pero además por el abandono emocional profundo.
¿quién cuida de los cuidadores? Esta medicina deshumanizada, este circuito, este sistema de salud mercantil, descuida profundamente a quienes cuidan de la salud. Es así que necesitamos retomar estas comunidades cuidadoras de la vida. Es por eso que la vida me fue llevando, he tenido la bendición y la buena fortuna de recorrer territorios indígenas apoyando proyectos de interculturalidad y salud. Uno de los más bonitos que recuerdo eran los andares por la salud en Chiapas. Fuimos a los Altos de Chiapas a enamorarnos de ese pueblo maya rebelde maravilloso, y ahí un hermano partero, viejito, él decía: yo, aunque sea con mi hambre, me camino, tengo que caminar 2-3 días, pero tengo que llegar a atender, porque es mi hermana, es de su comunidad, no es su familia directa, pero es tu comunidad, y como es tu comunidad, es tu hermano, es tu hermana. Entonces, esa relación de cariño, de ser ayllu para nosotros, ayllu no es solamente mi papá, mi mamá, mis hermanos, el esposo, ayllu es lo que nos hace vivir, lo que nos acompaña a vivir. Entonces, mi ayllu es la comunidad humana, son los animalitos, son las plantas, son los apus achachilas, las montañas, los lagos, es el sol, la luna, parte de mi ayllu. Así que este abuelito nos reflexionaba eso: voy a cuidar a mi hermana. Imagínate, desde esas lecciones de amor, hermana, que la vida me ha puesto, he seguido adelante con esta propuesta, porque necesitamos que volvamos a considerar la salud como este derecho humano, pero además con este servicio amoroso para la humanidad. Y el tema de la reciprocidad, el trueque se da, es parte de la vida. He estado trabajando estos años con economía solidaria, se puede, no es necesario ponerle una tarifa al procedimiento de curación o del par, no. Necesitas saber que tu corazón está íntegro y que vas a sostener y acompañar ese proceso, porque es tu hermano, es tu hermana. Es restablecer el tejido. Es eso que se ha olvidado profundamente, esta monocultura occidental dominante, de quitarnos ese ser comunidad. Entonces, incluso hay hermanas en el propio occidente, en los países nórdicos, que están reivindicando a las abuelas ancestras que habían sido quemadas. Hay hermanas que están reivindicando los saberes del pueblo celta, los saberes de los pueblos de las regiones árabes que pasaron también por sus territorios. Tenemos una medicina maravillosa desde la ancestralidad de la humanidad. Todos nosotros venimos de pueblos campesinos, venimos de pueblos que cuidan la tierra. Si bien ya hemos pasado otro tipo de situaciones, ya hemos tenido grado académico, eso no niega nuestra raíz, eso no niega nuestra ancestralidad. La humanidad tiene esta memoria profunda. En la India tiene un ministerio de Ayurveda, en la China tiene un ministerio de medicina tradicional ancestral china, son sus saberes. Aquí mismo en nuestro continente, Cuba, que siempre le lleva la delantera en salud al mundo entero, tiene hace más de 30 años medicina de fitoterapia, de herbolaria, acupuntura, tiene homeopatía, tiene los saberes de esta otra medicina integral como parte de su sistema de cuidado. Así que estamos hablando de culturas que dialogan y se encuentran. Así que Occidente también está recordando su raíz ancestral con las nuevas generaciones, y nosotros, desde nuestro sur, desde nuestro Tahuantinsuyo, tenemos mucho que aportar para este tiempo de florecer de la humanidad. Finalmente, nuestro tiempo es tan corto, tan breve nuestro paso en la vida, Tanita. Es tan corto, abrimos, pestañeamos y ya. Tantos hermanos y hermanas se han ido durante el COVID. Abuelos y abuelas amados en la Amazonía se han ido pronto. Pero necesitamos recordar que su saber vive en la siguiente generación. Por eso, a quienes nos escuchan, a los estudiantes, vayan a hablar con los abuelitos, con las abuelitas. Abrácenles. Díganles cuánto les necesitamos, cuánto es necesario que nos sigan cuidando desde esa humildad, desde esa sabiduría tan grande, que gracias a su amor podemos hoy día nosotros estar en pie, porque ellos han cuidado con sus vidas, siendo perseguidos, amenazados, siendo marginalizados de los saberes, pero no solamente del saber, sino de la vida política, económica, social de los gobiernos. Han sido nuestros pueblos siempre relegados históricamente, mas aún así, nuestros abuelos y abuelas han cuidado con todo su amor este conocimiento para nosotros. Es nuestra tarea cuidarlo y pasar a la siguiente generación, hermana querida. ¿Qué más decir? Absolutamente
De acuerdo, y esperemos que sea una siembra necesaria en el corazón y la conciencia de nuestras estudiantes, de nuestros queridos estudiantes. Yo te escuché una frase hace un tiempo atrás y decías que pues éramos como humanidad, porque éramos una sarta literal de mal paridos, ¿no? Y aunque sonase fuerte, era realmente ese primer instante de la vida tan lleno de violencia que la mamá cargaba ya una serie de frustraciones y ahí empezábamos a estar como parte de un sistema que en lugar de acogernos con cariño, nos acogía desde los ojos de la codicia. Vivi, para terminar, nos encantaría que nos cuentes, ¿tú qué crees que debe hacer alguien involucrado en la educación en todos estos temas? ¿Qué crees que es la tarea de un educador que se está formando, de un educador que ya esté ejerciendo con nuestras guaguitas respecto de este tema del derecho a la salud, pero en los términos que tú lo mencionas? Muchas gracias, Tenechay Amada. Justamente, como por ejemplo el tema del parto, nos toma tiempo, nos toma paciencia, crear los vínculos, el cariño, el encuentro. Entonces podemos tener partos amorosos y bonitos, como hemos podido tener. La primera vez que he visto un video de Nacer Sonriendo del doctor Frederick Le Boyer, la criatura hace su paso por el canal de parto, corona, emerge y le ponen directo al regazo de la madre. Y en vez de chillar porque le duelen los oídos o los ojitos por las luces o por el griterío de que señora cállese, no se mueva, o se lo llevan, está con la piel, está con su madre, con el corazón, que ha sido su primer ritmo de amor en este mundo. Sonríe, imagínate, es posible. Entonces, igualmente, para la educación, volver a crear ese entorno cariñoso, ese entorno de confianza, que quienes se acerquen sepan que sus saberes más grandes, más pequeños, de varios colores, son necesarios para la vida. Nuestro amadísimo Paulo Freire, que ya va a tener 100 años al año siguiente, con gran homenaje desde el saber popular en Brasil, nos dice esto: todos somos maestros, todos somos aprendices y todos somos criaturas en constante crecimiento, aprendizaje. Y nos dicen nuestros pueblos, por eso he aprendido que no puedo tener ningún título de partera ni nada, porque es un aprendizaje en el transcurso de la vida. Y esta humildad viene justamente de reconocernos estos pequeños hilos de colores, pero que cada uno forma estas figuras hermosas. Necesitamos reconocer que cada color es necesario, cada color hermoso embellece. Eso nos trae la fuerza de la Wipala, del Tatacuichi, que todos somos necesarios, de distintas tierras, territorios, contextos, de distintas vertientes, pero que nuestro pensamiento, nuestra acción, nuestra obra, que sea de buen corazón, de este buen aniyachay, buen pensamiento, alimuna, y de este buen sentimiento, bien querer, alinyua, para hacer bonito las cosas, de buena manera, con ese cariño. Entonces, encariñar a nuestras guaguas con estos procesos. Allá en Perú tienen lindos proyectos de educación intercultural, tienen lindos proyectos como el Prateca, el CEPROSI y otros hermanos mayores que han estado recordando. Incluso Chuyma Aru, ahí en Puno, los hermanos Chambi, como siendo ingenieros, nos cuentan cómo han ido sus papás, hermanos campesinos, han hecho tanto esfuerzo para enviarles a la universidad. Ellos han aprendido, han sido ingenieros agrónomos, pero han vuelto a su comunidad porque sus papás sabían mucho más del cuidado de la tierra de lo que ellos habían aprendido en la universidad. Imagínate tener esa humildad tan grande. Es así que Chuyma Aru también sigue adelante promoviendo los saberes campesinos, la medicina ancestral, el cuidado de las semillas. Y ahí el maravilloso Watunakui, que ha sido gracias al cual nos hemos encontrado. Ojalá al año siguiente, en la luna llena de junio, volvamos a encontrarnos, porque vamos a convivir con el Capaz Niño coronavirus, vamos a convivir como hemos convivido con tantos otros momentos duros que ha atravesado la humanidad, y hay que sanar juntos y juntas. Entonces, para nuestros hermanos, hermanas, educadores, educadoras,
es nuestra acción la que enseña. Si bien tenemos estas palabras, pero siempre va a ser más esa acción amorosa, ese ejemplo, ese compartir, ese abrazar a las guaguas y decirles, tú eres digno, tú vales, tú vienes de este pueblo ancestral. Necesitamos reencariñarnos con nuestra identidad. Ya hemos tenido desde ya siglos de esa educación que nos ha castrado, que nos ha desarraigado, que a palos nos han hecho agachar la cabeza para mirar hacia abajo, porque el patrón te prohibía mirar en los ojos, entonces teníamos que agacharnos así, tristes, tímidos, sin mirar al patrón, sí, 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 está bien, pero ya no, es el tiempo de levantarnos, de mirarnos de frente y volver a mirar que somos pueblos valientes, que somos pueblos fuertes, de una gran fortaleza que viene del amor a la vida, es ese amor a la vida, no es esa cosa de revancha ni venganza, no, porque nuestro corazón ha sido preservado, ha sido cuidado con las flores, con las plantas, con los rayos del sol, con los rayos de la luna. Ellos nos han amparado, nos han cuidado, como nos cuida cada palabra que nos abraza, como vos, Tania Chay, a través de tu palabra. Escuchar a la Tania es sanar el corazón del pueblo. Así que, hermana, yo me siento muy honrada. Tu palabra nos cuida, nos trae memoria, nos trae sonrisa. Y durante el golpismo que hemos atravesado, a mí me han cuidado las palabras de ustedes. Me han cuidado las palabras de tanta gente amada que me decía, Vivi, te quiero, vas a resistir. Y hemos podido resistir, hermano. Hemos podido resistir porque ha sido duro ver que quemen nuestra huipala, ver que apaleen a nuestras hermanas solamente por tener su ropita en la calle indígena. Pero nuestras lágrimas riegan esa semilla de un corazón que va a florecer. Así que es tiempo de sanar. Nos seguiremos abrazando, encontrando. Nos lloramos juntos, pero también nos vamos a alegrar juntos. Nos vamos a ver florecer juntos. Porque somos una humanidad que ahora está diciendo merecemos dignidad para vivir. Entonces, la justicia social es parte de esta nueva humanidad. Reconocernos que merecemos participar en los lugares de decisión, que merecemos que nuestra palabra se respete y sea escuchada para que decidamos nuestros destinos colectivos. Somos criaturas de comunidad, en ese abrazo comunitario es que nuestro corazón puede sanar. Te abrazo fuerte, fuerte, Tania Chayamá. Lo mismo, Vivi querida, gracias por compartirnos tu corazón, tu gran conocimiento. Y es un conocimiento que se funda en esta integralidad que hay entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Tikarichi dice un chis, pues todos, todas, vamos a florecernos juntos. Yo quiero despedir este programa, siempre recordándoles nuestros agradecimientos, en principio a ustedes, queridos estudiantes, porque si no fueran ustedes, creo que nada de esto estaría aquí marchando como marcha. Y también queremos recordarles que a quien no pudo en algún momento ver esta emisión, pues tenemos Ninkariku y Radial, una emisión chiquitita, sintética del contenido de este programa. Entonces sale los viernes a las 7 de la noche en Radio Inti Raymi y a las 7:30 en Radio Santa Mónica. El sábado sale a las 4:30 en Radio Quillabamba. Si te perdiste Ninkariku y visual virtual, pues en la radio no te lo pierdas. También estamos contentísimas y contentísimos en el programa de recibir nuestro siguiente invitado, que va a ser el próximo viernes 13 de noviembre, Carlos Monge, que va a hablar, que va a hablarnos y hacernos pensar mucho acerca de la minería, los pueblos indígenas y la imprescindible educación intercultural. Dicho esto, vamos a despedir el programa con un canto que ha elegido Vivi, que es pues la música que la caracteriza. Y es una nana boliviana en la voz de una hermana querida que se llama Luzmila Carpio. No les digo más, escúchenla y disfrútenla.
y sientan que en esta canción su universo quechua de adentro se siente arrullado. Gracias de todo corazón, Vivi, y hasta la próxima. Joctupanan chiscama, añay son coyucumanta pacha. Ninguna cama, ñañitay, son coyucumanta pacha. Somos pueblos hermanos, somos un mismo pueblo. Que ese amor, que ese abrazo, yo he elegido la canción por mis abuelitas. Me cantaban eso en su regazo, en sus polleras, haciéndome girar como una roquita y abrazándome. Y es ese cariño que nos cuida por siempre, más allá de este mundo, porque sabemos que nuestro pueblo se conecta con esos ritmos del universo y ahí siempre nos encontraremos desde la estrella que vinimos. Te abrazo fuerte, Tania Chay. Te pidas. Jalaya, mamita. Jalaya. Ñañita y mami te cachito, toto se chunga pati tanto. Patitam, patitam, pascanitam, patitam, parram, parram, patitay, pascanita, patitay, patach, patach, patitay. Patitam, patitam, pascanita, patitam, parach, parach, patitay, pascanita, patitay, patang, katang, katitay. Patitam, patitam, pascanita, patitam, patach, patach, patitay, parang, parang, kanitay, pascanita, patitay. Patitam, patitam, pascanita, patitam, parang, parang, patitay, pascanita, patitay, patach, patach, patitay. Chanaikitia, puririman rinaikitia. Chan papapach chichipach, chan abuelita pamushan piritawan tantatawan. Chan papapach chichipach, chan abuelita pamushan piritawan tantatawan. Pescadorita, aguadorita canca, cachelis la cunata, chumpicunata, aguarenca,